Bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Gracias por el tiempo que se toma, que compartamos estas breves reflexiones que no pretenden agotar lo que usted recibió en su comunidad. Note las tres constantes en los domingos, o la constante de estos tres domingos: el don de la fe. Como lo define la carta a los Hebreos, fe es seguridad de lo que no se ve y garantía de lo que se espera. Y el elegido, el justo, vive por la fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4, lo leíamos el domingo antepasado. Nada más que la versión es que tenemos distancia un poco el texto, pero la palabra clave es: el justo vive por la fe. ¿Sí? El justo sabe que su vida se mueve en dos polos de comprensión: tiempo de reír y de llorar, tiempo de escasez y abundancia, tiempo de salud, de enfermedad. No es un tiempo cronológico, es un tiempo teológico que hay que vivirlo en fe. El que tiene fe como Moisés, alza las manos. Recuerde que Moisés, mientras Moisés alzaba las manos, Israel ganaba la batalla contra los amalecitas. Se le bajaban los brazos a Moisés y perdía la batalla. Es una invitación a la constancia en el orar en todo momento, en toda circunstancia, en salud, en enfermedad, en sufrimiento, en el gozo. Hay que orar. Como dice el Salmo, creo que es el Salmo 61, versículo 1. Bendigo al Señor en todo momento. Dice la palabra, bendigo al Señor en todo momento. El pueblo necesita ganar tantas batallas. Y tenemos que alzar las manos a Dios como pueblo hondureño para ganarle la batalla a la corrupción, a la mediocridad, a estos padrastros de la patria que se blindan para no ser investigados. ¿Cómo este pueblo va a estar conforme? Vive el desencanto, la frustración y la desesperanza. Ha perdido la ilusión. Se las hemos echado a perder. Y tenemos que clamar a Dios, porque tenemos que ganar batallas tras batallas, no solo en la vida nacional, en la vida familiar, en la vida personal. Hay tantas batallas que tenemos que ganar. Y el Dios de los ejércitos nos acompañará. Como los conceptos de Dios nacen de la experiencia con el mismo Dios. Recuerda el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de la alianza, el del monte Sinaí. Hoy es el Dios guerrero, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos. En hebreo, Yahvé Sebaot. Dios guerrero, Dios que lucha con su pueblo. Y sin duda que usted ha sentido la presencia de Dios. No lo oye, pero lo percibe. La presencia de Dios, cuando usted dobla las rodillas ante Él para luchar y ganar esas batallas, sabe que nunca se ha sentido defraudado por el Señor. Así lo plasmaba el Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. El Señor guarda tus entradas y tus salidas, ahora y por siempre. El Señor que va atrás de nuestra historia, que con el pueblo de Israel va haciendo historia, con el pueblo de Israel hizo batallas para ganar el territorio perdido. Con nosotros lucha el Señor para ganar batallas y recuperar espacios que hemos perdido. Hay recesión económica, pero no hay recesión en la fe. Esto no lo vamos a permitir, porque el justo vive por la fe. Por fe Naamán el sirio se trasladó a Israel para que el profeta Eliseo orara por él y lo sanara. Por fe, aquellos 10 leprosos clamaron al unísono: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y él les envía: váyanse donde los sacerdotes. Era un rito en el cual el sacerdote certificaba que estaba libre de lepra. Y mientras iban de camino,
Esa palabra es interesante. Mientras iba de camino. ¿Por qué? Porque la fe es un camino a seguir, es una meta a alcanzar, alcanzar nuestra plenitud en el Señor. Mientras iban de camino, quedaron sanos. En el camino de la historia de nuestra salvación, quedaremos sanos de tantas lepras que tenemos que liberarnos también, de la lepra del egoísmo, de los celos enfermizos, de la infidelidad en el matrimonio, de la lepra de la mediocridad, de cuántas, de orgullo, de soberbia, de aquello que nos hace tóxicos, que no nos hace convivir con los demás, liberarnos de ella. Porque estamos en el camino de la fe. Mientras iban de camino, quedaron limpios. En el camino de la fe, vamos purificando las etapas de nuestra vida. Porque Dios sigue escribiendo recto en las líneas torcidas de nuestra historia, gracias al camino de la fe. ¿Sí? La fe es una meta, es un camino a seguir, es una meta a alcanzar. En el camino, de repente caeremos, y caerse no es equivocar el camino, es equivocar el paso. Siempre Dios saldrá al encuentro de nuestra debilidad humana para redimirla. ¿Sí? Moisés clamaba, clamaba. La viuda del Evangelio, ahí vemos plasmada nuestra Honduras, clamando justicia, clamando justicia. Como lo inmortalizó aquel embajador norteamericano Crescencio Arcos, la frase es de él, es de un cantautor chileno en la época de Pinochet, de la dictadura de Pinochet. ¿Verdad? La justicia es como la víbora, solo muerde a los de pies descalzos. Y aquí en Honduras, a pesar del esfuerzo de la MASIC, se sigue dando la corrupción. Se siguen dando las injusticias. Y lo que la MASI hace con una mano, otra estructura jurídica del Estado la destruye con la otra. Y el proceso poco sigue. Se han hecho denuncias, pero se quedan en el plano, en el castigo de ir a firmar el libro al juzgado tal. Eso no son castigos. No, o sea, son caricias para tanto delincuente que se ha hecho rico de la noche a la mañana con los impuestos que usted y yo pagamos. ¿Sí? La vida del Evangelio, reitero, veo plasmada nuestra Honduras, que clama tantas cosas: justicia, equidad, no a la corrupción, no a todo aquello que mina y destruye el sueño de cada ser humano. Tantas dificultades que estamos viviendo. Hablamos de multicrisis, es cierto. Son múltiples las crisis que nos abaten, pero no demos por vencido tampoco. Recuerda el cantautor chileno, yo no me doy por vencido. Y el creyente no es un vencido, es un vencedor. En el contexto que lo dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿El hambre, la miseria, los peligros, la espada? Mira el contexto hondureño, el hambre, la miseria, los peligros, la espada. No. En todo vencemos por aquel que nos ha amado. El creyente no es un vencido, es un vencedor. Vencemos en la fuerza de aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. Y el mismo Pablo se responde: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni potestad alguna nos podrá apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Cómo se descubre ese amor? Por el camino de la fe. De esa fe que hemos recibido, de esa fe que debemos cultivar, de esa fe que debemos fortalecer, de esa fe que no es una mercancía que vendo, de la que nos dice Pablo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.